Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Soy Cris Olisi acá con Martín de Estefano. Te damos la bienvenida al otro capítulo de Conegocios, donde vas a enterarte un poquito de la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Así lo presento siempre, Martín. ¿Cómo te va, Cris? Bueno, quinto programa, ya pasó un mes. Increíble, rapidísimo. Parece que fue ayer que empezamos. Hemos tenido nota de todo lujo, de vinos, hemos hablado de alimentos balanceados para perros, hemos hablado con la Asociación Argentina de Marketing, hemos hablado de todo. ¿Y hoy dónde nos vamos a meter? Hoy nos vamos a meter en el mundo de la metalúrgica y la construcción. Pero más tarde te vamos a contar bien. Y más tarde también te vamos a estar contando algunas perlitas de los Juegos Olímpicos, porque esta semana se terminan los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y ¿sabes qué? También vamos a hablar un poquito con el tema del Día de la Madre. Vamos a ver qué le podés mimar, con qué podés mimar a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a tu esposa. Bueno, en un ratito, Martín. Bueno, ¿te parece que nos metamos ahora con Silvano Cantón, gerente de marketing de Barbieri? Vamos, dale. Y seguimos acá en Econegocios y, como lo dijimos con Martín al comienzo del programa, ya hablamos de vinos, hablamos de polo, hablamos de alimentos balanceados vegetales, hablamos de todo, pero llegó el momento de la construcción, así que vos, si estás en el mundo de los ladrillos, seguramente conozcas esta empresa, Barbieri, segura la tenés en tu mente, y si no, la vas a empezar a conocer. ¿Por qué? Porque lo tengo acá Silvano Cantón, el gerente de marketing de la empresa. ¿Cómo andas, Silvano? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias, Cris, por la invitación. Siempre es un gusto y es un placer hablar de Barbieri y hablar un poco también de la historia de Barbieri, que es lo que también nos enorgullece. Exactamente, y como lo dije, yo me fui metiendo de a poquito en lo que es Barbieri. Ahora quiero que le cuentes vos a todos, a ver qué es Barbieri, cómo nació esta empresa, esta pyme que, como lo dije, lo veníamos hablando fuera de cámara, ¿no? ¿Arrancó dónde? ¿En un garage? ¿En una quinta? ¿Dónde arrancó? Nació, sí, casualmente. Bueno, nació en el año 53, nuestro fundador. Desgraciadamente, bueno, falleció hace 5 años, pero fue un gran emprendedor. Era matricero de oficio y en el año 53, muy humildemente, en el fondo de una quinta medio prestada, arrancó haciendo herrajes para cortinas. Ya en el año 60-61 podemos considerar que tuvo su primer salto, digamos, con un taller en el sur del conurbano, en Lanús, donde empezó a tener, digamos, sus primeros colaboradores y empleados. Él contaba una anécdota que al principio él contaba que tomaba asistencia, siempre decía presente porque era el solo. Así que recién, digamos, a partir de los 60 empezó a tomar sus primeros colaboradores. Siempre, digamos, como matricero fue un gran buscador de oportunidades. Él planteaba también que su empresa y su sueño era producto de su sacrificio, su empeño y las circunstancias, así que fue matricero de 2 o 3 empresas importantes que le dio saltos en cuanto a su taller, ya dejó de ser taller. Y después en los hitos de la empresa ya empezó la incorporación de la segunda generación. En el año 73, Julio Barbieri, que es su primogénito, se incorpora a la empresa como profesional. Empezó a dar una impronta, digamos, en la administración de la empresa con otra perspectiva. En año 81 entró el segundo integrante de la familia, digamos, su hermano Walter, que es nuestro actual director comercial e industrial. En el 87 se incorpora también otra división importante de lo que era la empresa dedicada muy exclusivamente a la parte de herrajes y automatismos para cortinas. Uh-huh. Arrancamos con la extrusión de PVC, con lo cual empezamos a fabricar cortinas de PVC. Y ya en los 90, año 93, entramos muy fuerte en el negocio de la construcción, fabricando perfiles para construcción en seco. En ese momento el negocio de la construcción seca era muy incipiente. La construcción en seco es todo lo que es el sector de construcción que se ocupa precisamente de no ser obra húmeda. Para, en términos básicos, es todo lo que resuelve o tabiques divisorios o cielos rasos con sistemas precisamente no húmedos. Hoy ya el sistema es un sistema tradicional, que es una muy buena noticia para nosotros, pero obviamente uso estructuras, digamos, de acero, y esa estructura de acero de perfiles galvanizados son las que fabricamos nosotros. Hoy nuestro core, digamos, de negocio, más allá de que nuestras soluciones constructivas son muy amplias, como planteadas al principio, la fabricación de perfiles de construcción es nuestro principal core, digamos, de negocio, donde tenemos un liderazgo muy fuerte a nivel también no solo nacional, sino también regional. Bueno, viste que teníamos razón, que la nota estaba muy interesante haber escuchado y conocer un poquito más a Barbieri, Martín. Sí, la verdad que lo conocimos de lleno, y todavía queda más. Y ojo, que esto recién arranca, porque en el segundo bloque, ya en un ratito, vas a tener la segunda parte, pero en la semana también va a haber de Barbieri, ¿no, Martín? Por supuesto, en nuestro Instagram, @econegociosTV, van a poder seguir todas las últimas pastillitas, las que nos quedaron en el tintero y que no pusimos en el programa.
pero las promesas son, hay que cumplirlas, y entonces nos metemos en el mundo de los Juegos Olímpicos. Sí, a ver qué tenés para contarme, Chris. Bueno, primero contarte que Toyota es el auto oficial de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y date una perlita, Toyota le brindó a la organización 338 autos para que todos se puedan, para que los organizadores, para que los deportistas, para que todos puedan trasladarse en las diferentes sedes que hay, que no es solamente en la Villa Olímpica, no, sino supuesto, que también en Palermo se tienen que mover, ¿no? Sí, así sí, por que supuesto. Toyota aparte formó parte del recorrido que hizo la antorcha olímpica a lo largo de tantas ciudades acá en el país, ¿no? Sí, y otra empresa que también acompaña a los Juegos Olímpicos es Claro, que podés seguirlos todas las transmisiones a través de Claro Sports. Y aparte Google también sacó una aplicación para que te puedas meter y puedas seguir el día a día, el minuto a minuto de los Juegos Olímpicos, que por mí, debo decirte, Martín, fue una actuación argentina fenomenal, ¿eh? Sí, la verdad que hasta ahora, impecable. La verdad que las promesas se cumplieron, así que listo, te queríamos contar. Y antes de irnos, se vio el Día de la Madre, ¿eh? Pero, ¿qué te parece si seguimos con Barbieri? Bueno, seguimos acá con Silvano Cantón, gerente de marketing de Barbieri, donde tengo acá, antes de contar, de preguntarle sobre la otra mirada de su perfil, de, para que conozcas un poquito más qué hace fuera de la oficina. A ver, algo que me interesa mucho saber es, ¿cómo es la sucesión generacional en la empresa, no? Y después me voy a meter con el mundo de las redes sociales. Pero a ver, contame cómo es este tema que es tan importante en todas las empresas familiares, que a veces genera roces entre familias y que hay que convencer a veces al fundador de que algunos cambios modernos son buenos para la empresa. Es interesante la pregunta, porque es una pregunta recurrente. Nosotros tenemos 300 distribuidores a nivel país, gran parte de nuestros clientes son formato PYME, así que son preguntas que se suscitan también en muchos de los Exacto. talleres y eventos que organizamos. Yo no sé si hay fórmulas para todo esto, yo te puedo compartir quizás cómo transita este proceso, digamos, Barbieri. Barbieri, como te decía, en sus 65 años ya está en la segunda generación y estamos con la incorporación de la tercera generación, ¿no? ¿Me dijiste? Allá por los, bueno, dentro de los hitos, yo vi comentarte algo en el año 94, de ser una compañía unipersonal pasa a ser una sociedad anónima, con lo cual estatutariamente ya hay un cambio de formato. Claro. Se definen obviamente otro marco, digamos, en términos de organización. Y del punto de vista familiar, se empezó a concebir lo que es el protocolo familiar. Se contrató, obviamente, hay especialistas y muchos. Algunos realmente muy de renombre y muy, muy especialistas en la empresa familiar, con lo cual ellos hablan de que es importante definir un protocolo, pero no como un documento simplemente para firmar, sino para generar mutuos acuerdos dentro de lo que es el seno de la familia y la interna de la familia. Cuando uno se mete los protocolos, básicamente lo que se definen es, en la empresa familiar hay dos grandes matrices, la matriz, digamos, de la felicidad de la familia, claro, y la matriz empresarial generando la riqueza. Y en el momento cuando alguna de las dos entran en conjugan crisis, una afecta a la otra y viceversa. Por lo cual hay que mantener, digamos, esas armonías que son importantes. El protocolo familiar de Barbieri define, en la tercera generación, por ejemplo, acuerdos que son tácitos y escritos, de que, por ejemplo, tienen que, al ser incorporados a la compañía, primero tiene que ser la posición que tiene que ser requerida, no hay invención de puestos para la familia. En segundo lugar, se le exige también que hayan tenido por lo menos 2 años trabajando fuera de la empresa familiar, teniendo su jefe, teniendo, digamos, sabiendo lo que es un... ¿Quién armó ese protocolo? Ese protocolo lo armó un doctor en empresas familiares, su nombre es Guillermo Perkins, es uno de los especialistas y doctores más renombrados, no solo en Argentina, sino en la región. Es un doctor en empresa familiar que se especializó en esto hace muchos años. Mirá qué bueno. Sí, quien colaboró y colabora permanentemente en este proceso, porque es un proceso que es muy dinámico también. Estos acuerdos, bueno, más allá de las cuestiones de que se le exigen ciertas cuestiones a esa incorporación, cuando se incorporan a la familia, más allá de que ellos participan hasta en ternas también con personas no familia, ¿no? Con lo cual se definen precisamente algunas cuestiones muy, muy ejemplificadores de transparencia para la organización, ¿no? Porque el portar apellido tiene una doble responsabilidad. Así que esta cuestión es una cuestión que realmente la empresa familiar tiene que atravesar. No es fácil, pero cuando son acuerdos, y son acuerdos que están convalidados y consensuados, nuestro fundador hablaba siempre de la importancia de los consensos y de la armonía. Si no hay consenso ni hay armonía, algunas de las cuestiones entran, digamos, colapsan o entran en situaciones incómodas, ¿no? Qué bueno. y,
y así nos movemos. Creo que nosotros, como parte de la organización, respetamos obviamente a la familia. La familia es respetuosa también de nuestras voluntades y también de nuestros aportes. De la tercera generación ya se empieza a extender, ya de los 3 de segunda generación pasan a ser 9. Pero ahí ya entran a cuestiones de las profesiones. Hay profesiones muy variadas, hay doctores, hay psicólogos, hay diseñadores gráficos, hay empresas, hay profesiones en la tercera generación muy variadas, con lo cual hoy formalmente de la tercera generación hay 3 representantes, ¿no?, de esa tercera generación, todos profesiones. Tenemos una ingeniera mecánica que es la responsable de supply o de cadena de abastecimiento, que es Juan Barbieri. Fue la primera incorporación de la tercera generación. Ignacio, que trabaja con nosotros desde hace 4 años, que es licenciado de administración. Y Lucila, que trabaja, licenciada en publicidad, está haciendo su maestría, digamos, en publicidad y trabaja en mi departamento. Y bueno, se terminó con la nota de Barbieri por ahora, ¿no? Porque en la semana ya lo dijo Martín. Por supuesto, vamos a seguir subiendo cosas. Y ahora, el Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre y tenés 20.000 opciones. Ya por empezando desde el comienzo, los bancos, Martín, los bancos te dan 20.000 promociones, 20.000 descuentos. ¿No? El Banco Ciudad, el Banco Itaú, el Banco Provincia. Pero hay algo que me llamó la atención y fue cómo las empresas se unen como para poder sorprenderte y obviamente ganar más adeptos. Si te hablo de Suter, ¿te ubicás, Martín, vos? Por supuesto. Sí, la bodega, sí, ¿no? Sí, bodega. Y si te hablo de Marcova, la marca de ropa femenina. Seguramente alguien de tu familia lo sabe, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la unión que hicieron? Bueno, si vos vas a un local de los que te voy a decir ahora y te compras alguna prenda o haces una compra mínima de 4.000 mangos, bueno, obviamente hablando de Marcova, Bodega Suter te va a estar regalando una champaña extra dulce. Así que espectacular, que vos que no sabías qué comprarle, ya sabes dónde ir. Es una buena estrategia de co-branding. ¿Por qué? Porque se unen 2 empresas para armar una linda movida, ¿eh? Si te tienta y querés saber, bueno, en el Alto Palermo, en el DOT, en el Unicenter, son algunos lugares donde vas a poder conseguir estas promociones o este mimo que te hacen estas empresas. Impecable. Me parece espectacular. Por supuesto, qué bueno. Y la semana que viene, ¿qué se viene la semana que viene? ¿Un especial o no? Un especial se viene el especial del Baco Club. Ya te lo dejamos acá en puntos suspensivos, pero se viene el especial del Baco Club con Mariana Gil Funcal, ¿eh? Por supuesto, hasta la próxima, no se lo pueden perder.